Ubicado en el municipio de Montemorelos, Bioparque Estrella es el parque temático más grande de México. Si tu sueño es tener la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza y apreciar las maravillas del mundo animal, este es tu lugar, pues el parque está diseñado para convivir, acariciar e incluso alimentar a más de 800 animales de 50 especies diferentes de mamíferos, reptiles, aves y peces. Aquí, además de tener la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, podrás comprender la importancia de la conservación de las especies en peligro de extinción. Para vivir nuestra experiencia al máximo, fuimos acompañadas por personal del parque y así fue nuestra experiencia. ¡Hola! ¡Amigos viajeros! Ya trae micro. Ya, vamos, amiga. Vámonos de una vez. ¿Cuál va a ser la primera parada? Pues vámonos, acompáñenos. A bordo de un transporte que llaman Masai, podrás recorrer el parque para conocer a las especies que habitan allí. Ana, estábamos viendo ahí en los señalamientos que aún no se sabía como el sexo de los animalitos. ¿Qué nos puedes contar de eso? Amigos, ya llegamos aquí en la parte de la entrada principal del Serengeti. Ana, ¿qué estamos haciendo específicamente en este lugar? Como les platicamos. Deben de estar bien medidas, o sea, ellos saben aquí... No, pues, y no te preocupes, si ellos se llenan, siempre, si ya están llenos, no se acercan. Así es. Ellos saben cuándo, ellos no como nosotros. Como nosotros, nosotros no tenemos límite, el límite no existe. Ah, bueno, tú les muestras. Cuéntanos, Lili. Vean, o sea, huele, es lo que les iba a decir. A ver. Oye, Ana, y una pregunta súper importante. Los camioncitos Masai, ¿verdad? Masai, ¿tienen algún tipo de horario o algo así de salidas? Después. ¡Ay, súper bien! Entonces, ¿qué esperan? Acompáñenos. A nosotros ya nos toca. Ana nos estaba dando algunos tips de cómo debemos sostener el alimento para poder alimentar a... El alimento para poder alimentar, ¿verdad? A los animales.
viendo todo el horizonte. ¿Cómo cuántas hectáreas serán aquí? Son 280 hectáreas. Oh, wow. Para todos los animales. Aquí ven alrededor de 800 animales. Y como te puedes ver, cada uno tiene como sus secciones, como sus áreas donde mantienen su territorio. Las especies que son carnívoras, aunque son pocas, están con un cuidado especial. Precisamente para la seguridad de nuestros colaboradores. Tienen además unos refugios especiales donde tenemos calentadores de gas para que en invierno estén calientitos. Oh, ok. Ellos se les abre el refugio y ellos cuando tienen frío se meten. Si sienten que pueden soportarlo, ellos salen. Después de vivir esta experiencia, nos llevaron a conocer aún más atracciones. Pero esto te lo mostraremos al regresar de un corte. Estás viendo The Trip.